Pues muy buenas tardes, estimado auditorio del Poder de Cancún y Cancún Channel, Contrapunto Noticias, de Grupo Contrapunto en general. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en un programa más de Relatos de Don Tomás, con un servidor Jonathan Estrada. Don Tomás Contreras Castillo, ¿cómo está? Muy bien y muchas gracias, don Joaquín Hendrix, por recibirnos en su casa para tener esta charla, que seguramente va a ser una charla muy interesante y va a aportar muchas cosas, muchas realidades, ¿sí?, de la vida política del Estado. Pues, sí, sí, hay mucho que contar. No, pues bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias por esta oportunidad. Pues yo creo que ustedes vienen haciendo una muy importante, yo diría una extraordinaria labor. Saludcita primero, salud, ¿qué le parece? Salud, y yo también le agradezco la hospitalidad aquí en su casa. Una muy trascendental labor, el recoger el testimonio vivo de los actores políticos del Estado, pues creo que es algo que vale la pena, es una aportación muy importante a la construcción de la historia viva de este Estado. Así es que los felicito de verdad. Muchas gracias. Y en lo que yo pueda participar, pues con mucho gusto. Pues la verdad, la tónica del programa es precisamente esto, el poder conjuntar anécdotas, historias relatadas por los mismos protagonistas, los mismos autores de los hechos de la historia, ¿no? Y en un futuro no muy lejano, ya que logremos recopilar una buena gama de historias y de personajes como usted, don Joaquín Hendrix Díaz, hacer un documental. Esto es lo que vamos a hacer. Así como se hacía antes un libro documentado, ahora haremos un documental. La única gran diferencia es que cuando se hacía un libro, el autor pues recopilaba las anécdotas, las escribía y luego él las transcribía. Ahora no hay manera de que nosotros recopilemos y transcribamos y tergiversemos la versión, porque usted y todos los protagonistas que han pasado por ahorita y pasarán por Relatos de Don Tomás, pues directamente se lo dicen al auditorio. Y eso va a ser, yo creo que, un buen libro en video para las nuevas generaciones. Pues el aprovechamiento cabal de la tecnología, ¿no? Sin lugar a duda tenemos que adentrarnos en los avances tecnológicos. Ya no podemos seguir actuando en función de lo que sucedía antes, ¿no? Hay que adecuarnos a los avances tecnológicos y de esa manera construir nuestros proyectos, ¿no? Y tiene un sentido muy positivo, ¿verdad, don Tomás? Claro. El sentido más positivo que tiene este proyecto es de que en esta posmodernidad hay una gran cantidad de mentes adictas a la desinformación. Este proyecto lo único que trae es la posibilidad de que tu adicción déjala de lado, vas a oír a los actores, interprétalos, pero no está la manipulación terrible del medio, sino está en la proyección del actor. Ahí está. Yo conocí en 1994 a Joaquín Hendrix Díaz cuando era presidente del PRI estatal. Fue una etapa muy efímera, ¿no? O sea, fue muy corta realmente, sumamente corta. Me tocó ir a un evento en el PRI municipal de aquí de Cancún y después lo veo como secretario del gabinete de Mario Villanueva y después como candidato a gobernador, o sea, saltos impresionantes. Y obviamente con el paso de los años me voy enterando de las anécdotas. De las anécdotas que de alguna forma u otra tendrá que usted contar o desmentir, ¿no?, en determinado momento. Sí. ¿Es cierto que salió de Quintana Roo en la cajuela de un auto? qué buen comentario. Pues, son las leyendas urbanas, ¿no? Las leyendas urbanas. Lo cierto es que efectivamente hubo ahí un momento de tensión en la relación con mi antecesor, y precisamente para evitar que esa tensión tomara otro derrotero,
tomé la decisión de salir del Estado. Bueno, y también en función de algunos mensajes que me llegaron de parte... Amenazas. De igual, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? De emisarios del gobernador. Y bueno, pues por prudencia decidí efectivamente salir del Estado, ir al Comité Ejecutivo Nacional del PRI a informar lo que había sucedido y tratando de que hubiera una actuación institucional, un relevo institucional en quien era incómodo para el gobierno en turno y de esa manera resolver la problemática, ¿no? Claro. Pero no, es una leyenda urbana. Es una leyenda urbana. Sí, sí. Porque a mí hasta dos personas ahí, no voy a decir los nombres, pero... No, en mi carro yo lo saqué. Bueno, dos, o sea, dije, pues no puedo haber salido dos veces. O sea. Hubo necesidad, por prudencia, por discreción, sí, hacerlo. En la madrugada, okay. Trasladarnos a Mérida, a tomarnos el primer vuelo para ir a la Ciudad de México. Lo hicimos quien era delegado del PRI y su servidor. Y pues fuimos al aeropuerto de la Ciudad de Mérida a tomar el vuelo, obviamente cuidándonos de que en el camino no nos encontráramos con personas que quisieran interceptarnos. ¿Sí hubo miedo? Sí hubo preocupación, sí, pero bueno, cuando hay prudencia de alguna de las partes, esto se diluye, ¿no? El proyecto de Génesis, yo me acuerdo perfectamente porque yo estuve en ese evento, el proyecto del partido era un proyecto progresista, que obviamente no tuvo la oportunidad de implementarlo. Él es un hombre de muchas ideas y de muchos conceptos progresistas. ¿Qué pasó después? Bueno, pues gracias por la introducción a esta parte que me parece que es muy, muy importante. Sí, efectivamente, mi actuación en el Comité Directivo Estatal del PRI estaba en ese momento inmersa en muchas cosas que se venían dando en el contexto nacional. El PRI estaba en ese momento, el Comité Nacional, buscando la manera de instrumentar ensayos democráticos, elección democrática de candidatos. Y yo sentía que en Quintana Roo se podía dar el mejor espacio para un ensayo democrático como el que quería realizar el Comité Nacional del PRI, y actué en consecuencia, lo cual no cayó muy bien. Claro. Y eso fue lo que finalmente ocasionó que tuviera que salir del Estado. Pero finalmente voy a la... Me da cobijo la Secretaría de Gobernación en función de la manera... El Ejército también lo protegió, ¿no? Violenta, pues no precisamente. Yo tuve comunicación naturalmente con quienes eran los altos jefes en la región, en la zona, porque pues yo soy consciente de mi formación militar y sé lo que me mandan las normas de esa institución, de la que siempre me manifiesto muy orgulloso, institución que me dio la formación, la solidez en mi formación para conducirme como debe hacerlo alguien en una responsabilidad o en las responsabilidades como las que yo tuve, ¿no? Claro. Procurador de Justicia del Estado, no es un asunto menor, y luego, desde luego, diputado federal y al final esta candidatura de la que hablamos, y que al final, retomando el sentido de tu comentario, el PRI, en el momento en el que se dan las condiciones de que yo participe, ya había avanzado en estos ensayos democráticos y los pone en práctica en los estados en donde había elección en esa ocasión, señaladamente Tamaulipas, Sinaloa, Puebla, Estado de México, Quintana Roo y algún otro estado. A ensayos democráticos, se acordarán que
el PRI instaló urnas en todo el estado para decidir su candidatura, la candidatura del PRI. Bastaba con que el ciudadano tuviera credencial de elector y podía ir a votar en el proceso, claro, del PRI. No importa que fuera de otro partido político, pero si quería incidir en apoyo a algunos... Sí, las leyes eran muy... Fue un proceso único, ¿eh? No se repitió, pero sí es fue un proceso muy interesante, porque fue una especie de una elección anticipada. El ciudadano, sin importar su ideología partidista, opinó, y eso fue lo que decidió quién iba a ser el candidato. Hay que decirle al auditorio, don Tomás, quién es Joaquín Hendrix Díaz. Joaquín Ernesto Hendrix Díaz es exgobernador de Quintana Roo. El número que le tocó, a ver, don Jesús, don Pedro, don Miguel, Mario, el número 5. O sea, el puente. El puente. Ya dijo él claramente, él había sido procurador de justicia con Miguel Borges Martín, sí, con el gobernador Miguel Borges Martín, también diputado federal posteriormente de ser procurador. Sí, y y ya con Mario Villanueva le tocó ser primero presidente del PRI estatal y posteriormente secretario de ¿qué fue? De desarrollo rural. Se llamaba Promoción Económica y Desarrollo Rural. Sí. Así es. Era una secretaría como tal. Era una secretaría que, digamos, que englobaba a lo que hoy podríamos decir una secretaría de Economía y una secretaría de Agricultura. Ok. Como sede y sedato. Claro. Ajá. A ver, hay datos históricos que hay que poner en la mesa porque determinan o condicionan el trayecto político del gobernador Hendrix. A ver, es cuando él es candidato, ya el modelo de Estado de la posguerra se había agotado. Sí, ya estaba extinguido. Ya estaba extinguido y venía un proceso democrático. Eso se vislumbraba. Se vislumbraba porque además teníamos ya un acuerdo de comercio internacional con los Estados Unidos, ¿no? Sí. Y además, en 1989, o sea, un ratito antes de que Joaquín Hendrix empiece, se firmó el consenso de Washington y se decidió que abajo los estados y arriba el mercado. Es decir, a partir de hoy, la desregulación y arriba la autorregulación del mercado. Don Joaquín, todo eso determinó sus formas y sus actitudes como gobernador. Sí, sin lugar a duda, en el contexto nacional permeaba, se sentía esa transformación y eso influía desde luego en los procesos políticos. Es en función de eso que se dio, por ejemplo, en el país la conformación de este órgano que hoy rige las elecciones, en sus inicios el IFE. Sí, mi propia elección se dio siguiendo los esquemas todavía anteriores. La calificación de mi elección era a cargo de un... La constitucional, de un órgano desconcentrado del gobierno. Cierto. Y ya posteriormente, ya con la creación del IFE, se empezaron a crear los órganos también estatales. Entonces, sí, efectivamente, vivimos... Ahí hay un parteaguas, ¿no? De cosas que fuimos viviendo, de las que fuimos abrevando, de lo que sucedía en otras regiones del mundo. Y en ese contexto es que me toca llegar a participar en este proceso para... Sí, bueno, le toca la transición del régimen partidista en el país. O sea, por primera vez el país es gobernado en el año 2000 por la oposición al PRI, un partido al que milita todavía el
del señor Joaquín Henríquez Díaz. O sea, él entra en 1999, toma protesta, si no me equivoco, el 5 de abril uh-huh. de 1999. Sí. Y para el 1 de diciembre del 2000, toma protesta Vicente Fox. Pero le toca a él toda la campaña, la precampaña, el desgaste político que de alguna forma era un reto para un gobernador priista, porque los que entraron, los panistas entraron con la espada desenvainada, ¿no? Sí, 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 fue desde luego el 2000 con la llegada del presidente Vicente Fox. Pues el escenario se planteaba pues, muy interesante en el contexto nacional. La mayoría de los estados gobernados por priistas y un presidente de otra afiliación partidaria. Un acontecimiento nacional retador para todos, sobre todo pensando en que si lo vemos como debe de ser desde el punto de vista de los ideales de la política, que es servir, que es entregarnos a las causas ciudadanas, pues había que entender lo que estaba sucediendo y más que confrontar, tratar de armonizar. Pero además, yo lo veo desde una atmósfera muy complicada. Joaquín Henríquez no es un hombre que le gusta o le haya gustado el populismo. No es un hombre popular, hay que decirlo claramente y ni tiene por qué serlo, ¿no? Él entra cuando sale un gobernador popular, que a la postre es un prófugo de la justicia. Y lo peor, le toca al año a un presidente de la República sumamente popular. O sea, bailó con la más fea. Pero allá yo encuentro una paradoja. Porque Joaquín Henríquez tiene una formación militar. Por lo tanto, tenía una formación de Estado. Eso es muy importante. Sin embargo, las condiciones de desarrollo habían marcado el consenso de Washington. Y a un hombre formado en la milicia le dicen que tienes que comportar como gerente. A partir de hoy es el mercado. Así es. ¿Fue así? Sí, 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 sí. Ese es el contexto global, el contexto general, y bueno, había que hacer, ¿qué les diré?, tropicalizar lo que estaba sucediendo en el escenario internacional, el mundo. Y ver cómo nos adecuábamos a la realidad local, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, había que actuar en función de estas reglas que se estaban dictando, pero siempre cuando tenemos una formación, cuando tenemos principios, cuando, como en el caso de quienes somos miembros de las Fuerzas Armadas, nos disciplinamos y obedecemos las normas que sabemos que nos toca obedecer y a las que debemos sujetarnos siempre, pues sí se vuelve un poco incómodo, ¿no? Un poco incómodo, pero había que transitar en ese ambiente, en esas circunstancias que se nos estaban dando, y pues tuvimos que hacerlo. Yo puedo decirles que a pesar de las diferencias que en ese momento se daban entre las administraciones priistas y la presidencia de la República, finalmente pues logramos la comunicación, el entendimiento en lo que cabe con el presidente de la República, un poco forzando la máquina porque tuvimos que crear... ¿Pero fue con él o fue con Marta? No, fue con él, porque pues él, de miembro de Acción Nacional, pues obedecía los principios de esa institución, ¿no? Claro, claro. Y, es sarcasmo. Y entonces tuvimos que crear esta agrupación de gobernadores para poder... Es cuando se crea la CONAGO, ¿no? Es cuando se crea la CONAGO, precisamente porque siendo mayoría los gobernadores priistas,
nos costaba mucho comunicarnos con el presidente de México, y es a través de la conformación de la CONAGO como logramos hacernos escuchar y tener una mejor comunicación con el presidente de México. Y yo no me puedo quejar, la verdad es que durante el tiempo del presidente Vicente Fox, Quintana Roo tuvo mucho apoyo del gobierno federal. Retrocedamos al tiempo nuevamente. 1994 o 95 fue cuando sale de Quintana Roo. 95. 95, ¿verdad? Sí, sí, fue un corto, me acuerdo muy bien. Y creo que en 97, 98 es cuando regresa. 98 fue cuando regresa a Quintana Roo. 98, sí. Leyendas urbanas o no, hubo una reunión en la Ciudad de México con Mario Villanueva, ¿o no hubo antes de venir a Quintana Roo? Sí, era obligado. Por la manera como yo tuve que dejar el estado, para regresar nuevamente a Quintana Roo, después de invitaciones que el propio gobernador me hiciera a través de algunos personeros, ¿no? Claro. Yo necesitaba platicar garantías con él, garantías de que... De vida, sobre todo. Para regresar al estado. Obviamente, en la política nacional, los amigos de otras regiones del país me recomendaban, pues, no regresar a Quintana Roo por lo que ellos sabían que había acontecido, ¿no? Sin embargo, obviamente, como quintanarroense, ya inmerso en la política local, yo entendía que no era lo mismo buscar una candidatura desde allá, desde el centro del país, claro, que estar en el sitio, que estar con el conocimiento, con la cercanía de los asuntos locales, ¿no? Y así fue como creí que valía la pena correr el riesgo. ¿Qué impacta la secretaría para usted? Directamente con el gobernador. ¿Estuvo Eduardo Bando en esa reunión? No. Digo, porque me dijeron que estuvo él. No. Directamente en la Ciudad de México tuvimos la plática y tomé la decisión de... ¿No le cortó presupuesto a la secretaría? ¿Le dio lo que debía de darle? No, de ninguna manera, a mi regreso a Quintana Roo. Digo, porque es muy común ese tipo de argucias, ¿no? No, yo tuve el cumplimiento cabal de todo lo ofrecido por el gobernador. Lo único que sí hice, y que ahí sí, eso no lo puse sobre la mesa, eso ya fue un asunto de mi feeling político. Estuve en la secretaría solamente unos meses, y en el momento menos esperado presenté mi renuncia a la secretaría, ya observando los tiempos políticos. Pero por los tiempos electorales, ¿no? Por los tiempos electorales. Pero él ya sabía que... O sea, ya le había dicho, claro, sí, él tenía muy claro. Lo había platicado, claro. Sí, se había filtrado en los medios y todo. Así es. Recuerdo una comparecencia en el Congreso donde prohibieron que pusieran un podium para hablar. Y creo que se enojaron los legisladores, obviamente, que eran afines al gobernador. Y usted dijo, no, yo sí voy a poner el podio. Fue el único secretario de todo el gabinete de Mario Villanueva que puso un podio ahí y habló. Así como que futureando, ¿no? Bueno, pues yo había hablado muy claramente con el gobernador, y yo sabía que de ninguna manera estaba yendo más allá de lo que habíamos acordado. Yo estaba cumpliendo con una responsabilidad. Yo quería hacerlo lo mejor posible. Y a eso se circunscribía todo, ¿no? Hasta hacer la labor a la que me habían invitado. Habrá que poner como anécdota, y que cada quien la interprete como se le dé su gana. Empezaban las elecciones, empezaba el proceso electoral todavía muy al inicio. Desde luego yo vivía unas circunstancias muy tensas en el PRD, lo cual era normal, hacer un estado... un partido epiléptico, siempre teníamos problemas. Pero un día se me ocurrió hacer del auditorio de la casa del PRD, hacer una pasarela. Y dije, bueno, pues que vengan los candidatos. De candidatos. Sí, y yo dije,
pues lo más que va a pasar es que me den el avión. No, se presentó Joaquín Hendrix, ¿verdad? En el auditorio del PRD. En el, sí, y fue y dijo su proyecto de gobierno. Y tuvo que aguantar la cantidad de críticas que le llovieron en ese momento. Porque al día siguiente entró López Mena. No. O sea, habla ya en la campaña constitucional. Sí, sí. López Mena era del PAN, ¿no? Si no me equivoco. El candidato del PRD, Gastón Alegre. Que también llegó y. No se la va a perdonar, don Gastón, que se haya olvidado. No, porque de verdad, para mí. Tras de que todavía no nos quiere dar la entrevista. Para mí fue sumamente importante, ¿sí? Que se haya presentado el candidato del partido más potente. El oficial, y todo muy bien, ¿no? La verdad es de que hubo un ambiente abierto de crítica, pero sí, bien, ¿no? Sí, sí, ¿sí? El hecho que haya asumido que tenía que presentarse, eso ya era algo que había que subrayar. ¿Por qué nunca entró dentro de su estrategia personal en todos los momentos, no solamente cuando fue gobernador? ¿Por qué nunca entró esa idea de ser popular? Pues yo creo que ya es una deformación. Es una deformación, ¿no? Pues eso no busca el cariño de la gente ni nada. Yo siempre pensé, y eso fue un asunto que en los hechos lo acredité siempre, que había que construir un proyecto, tener un proyecto que la ciudadanía tuviera como propio, que se construyera con todos los ciudadanos, y que ese era el documento rector de todo lo que habríamos de hacer. La planeación para mí era fundamental. No caminar en base a ocurrencias. Yo estaba obsesionado con tener un plan y lo construimos, lo diseñamos, convocamos a toda la sociedad, lo recordarás, toda la sociedad participó, las instituciones de educación superior del Estado, UNAM, Politécnico, Tecnológico de Monterrey también invitamos y diseñamos el plan estratégico de Gran Visión Quintana Roo 2000-2025. Y ese fue, y mi obsesión era ir dándole seguimiento a ese proyecto para poder dejar un legado en base al orden, en base al seguimiento puntual de algo, de un documento en donde cabía la opinión de todos y que obviamente debería dejar satisfechos a la mayoría. Pero había mucha ausencia de Joaquín Hendrix directamente con la gente. Pues a lo mejor esa es una percepción, pero yo les puedo decir con mucha satisfacción que en el tiempo de mi administración yo invertí muchos fines de semana en pernoctas en José María Morelos, en Lázaro Cárdenas, en Felipe Carrillo Puerto, con las comunidades, las comunidades mayas, viernes, sábado y domingo. Pero la zona de conflicto, no. Bueno. O sea, Cancún, Playa del Carmen, esas son las zonas de conflicto. Bueno, las zonas de conflicto, pues, me tocó heredar en Solidaridad, por ejemplo, en la Colosio, la colonia Luis Donaldo Colosio, una invasión de alrededor de 5,000 familias, que en el momento que yo llego a la gubernatura demandaban servicios. Cierto. Y entonces ese fue también un parteaguas importante en esa zona del estado, porque se demandaban servicios, pero desde el punto de vista de la autoridad jurisdiccional no podíamos meter mano ni siendo gobierno en esa zona, porque había un litigio. Sí. Entonces había que arreglar previamente el litigio para poder atender a esa gente. Y ahí es donde se da la polémica decisión de conformar una empresa con nuestro contrincante en el litigio, Francisco Rangel Castelazo, y de esa manera lograr
No, era su enemigo. Que la conformó. No. Lo fue de Mario Villanueva. Pues sí. Pero de usted no fue su enemigo. Entonces, logramos conformar una sociedad, logré separar la zona invadida como algo en donde las decisiones ahí las tomaba el Estado, en particular no tenía que opinar si íbamos a regalar, si íbamos a dar a precio moderado, modesto, la tierra, eso ya era cosa del Estado. Compartimos lo demás, pero logramos nuestro objetivo fundamental, que era reservarnos esa zona para poder atender la necesidad. Y se conforma la ¿cómo se llama? La desarrolladora de la Riviera Maya, ¿no? A ver, en este punto que nos plantea Joaquín, ¿cómo resuelve ese punto, esa contradicción entre lo que debe de hacer el Estado y lo que debe de tener en sus manos el interés particular del desarrollador? Ese es el mercado y el Estado en lucha, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora, pero yo quiero preguntarle a Joaquín, ¿cómo vivió Joaquín? ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo lo puede expresar esa lucha de un hombre de Estado creado en la milicia, creado en el ambiente, en el Estado de Bienestar, en el Partido de Estado, que de momento se ve limitado para abordar con la vieja partitura lo que sabía que había que abordar? ¿Cómo lo vivió? A ver, ¿cómo? Muy interesante la pregunta. Bueno, interesante, sí, desde luego, pero la respuesta es obviamente muy lógica y ustedes me la van a entender. Hombre formado en la milicia, en el ejército, la formación castrense tiene sus particularidades. Pero no se olviden que después fui a la universidad, ya siendo teniente, capitán, en el transcurso de que fui ascendiendo, fui a la universidad y estudié Derecho. Y entonces los rasgos de la formación, de rigidez de la formación castrense, se ven atemperados por los conceptos jurídicos aprendidos en la universidad. Y eso es lo que me permite, a riesgo de la polémica en el caso de la Luis Donaldo Colosio, tomar una solución jurídica, jurídico-política, que fue cuestionada en su momento porque se decía que cómo el gobernador podría disponer de un bien que para muchos era del Estado, para muchos, pero había un particular que reclamaba y estaba acreditando el porqué de tener la posesión de esa superficie. Entonces ahí la disyuntiva era o la fuerza o el derecho o qué hacer, pero las familias estaban demandando servicios, nos esperamos a que el litigio se prolongara, ¿cuánto? 5, 6, 8, 10 años, y esa gente sin servicio, o había que... No, obviamente había que hacer había algo. Que atender, ¿no? Entonces, ahí se da esta circunstancia, caso similar a lo que me tocó vivir con Iscasel Iscaselito. Recordarán el tema polémico. ¿Cómo no? De empresas españolas reclamando que habían comprado y querían desarrollar esas dos bahías y que querían desarrollar, y la federación decía cero, densidad cero. Pero oiga, ¿cómo es posible? El gobernador de Quintana Roo nos vendió esa superficie para desarrollar. Mar Villanueva. Entonces, cuantas veces iba Vicente Fox o tenía la visita de algún empresario del turismo, de la hotelería de España, el tema salía a la mesa. Entonces, en esta decisión que tomamos de arreglarnos con Rangel Castelazo en la Luis Donaldo Colosio, encontré la coyuntura para ofertarle a los que habían pagado por tierra en Iscaselito una permuta y atender, claro, en condiciones diferentes, porque Iscaselito es una superficie muy grande. Les dimos una superficie menor, pero equivalente en precio, y quedaron satisfechos empresarios de Sol Meliá y
finalmente ahí construyeron un hotel. Pero, y les va muy bien. Pero a lo que voy, precisamente en lo que haces énfasis, Tomás, un problema que me cae ya como gobernador, yo podía haber dicho a la manera que hoy se estila, eso pasó antes, a mí no me compete, ¿no? Yo desconozco los arreglos que hayan tenido y yo no sé nada, pero quienes nos formamos en las instituciones y sabemos lo que es el compromiso institucional más allá de las personas, a esos empresarios había que darles una respuesta, habían pagado. En el caso de los empresarios. Lo acreditaron, había que darles una solución a ese problema, ¿no? Y en el caso de los ocupantes de la tierra, pues un problema social que se había generado, que había... Ahí el problema fue que mucha gente que estaban al cargo de la desarrolladora de la Riviera Maya, no solo los timaron, los engañaron, sino que le sacaron dinero a la gente. No sé si llegó a enterarse. Sí, seguramente. Seguramente, no lo dudo, pero también los ocupantes de la tierra, los originarios, empezaron a hacer negocio, empezaron a hacer cesiones a terceros, y se volvió un negocio de muchos. Entonces había que actuar con mucho cuidado, con mucho tacto, para que eso llevara un orden, ¿no? Sí. Pues es que realmente el gobierno de Henry no fue muy sencillo, aunque parecía que Henry de pronto dejaba pasar, tuvo muchos conflictos durante todo su gobierno. O sea, un gobierno realmente que recibe acotado. Con conflicto, acotado. Sí, me parece que de los gobiernos del Estado, el más acotado fue el gobierno de Joaquín Hendrix. Traía mucho lastre acá, un gobierno federal también con una visión de derecha, de visión de mercado, no visión de Estado. Nunca Fox tuvo visión de Estado. Y entonces eso hacía que las decisiones de los diferentes niveles de gobierno sirvieran como una cadena, ¿no? Pero ¿por qué? A ver, yo no entiendo. A ver, yo sí entiendo que sea un gobierno que entró con muchas dificultades porque tenía enfrente, pues obviamente, un sinfín de problemas, ¿no? No solo la Colosio, o sea, incluso Cancún también todavía representaba la propia Franja Ejidal, grandes conflictos. En fin, todo Quintana Roo. El punto aquí es, ¿por qué... ¿Por qué delegar muchas cosas sin darle seguimiento puntual de manera muy personal? Y la segunda, que la voy a juntar porque va junto con pegado, como se dice coloquialmente, entra un secretario de gobierno como Pepe Irabia y de pronto lo sacan. Que era el que podría haber hecho el equilibrio entre el gobernador estadista, disciplinado, y el secretario de gobierno popular, por decirlo así, porque de alguna forma es más político que técnico, Pepe Irabia, ¿no? O era, no sé ahora cómo será. Bueno, la verdad es que sí, yo reconozco que Pepe Irabia fue un activo muy importante para mi administración, por algo lo convoqué para la Secretaría de Gobierno. Claro. Conocida es su experiencia en la administración pública, yo lo fue presidente municipal de Cancún, hay que decirle a la gente. A tratar, sí, después de que fue delegado en una de las delegaciones de la Ciudad de México. Y no recuerdo tampoco. Fue delegado por ahí y yo lo empecé a tratar allá. Y bueno, pues yo tenía una información muy, muy fiel de su desempeño en Quintana Roo, de sus querencias en Quintana Roo, y precisamente por eso fue que lo invité. Yo estuve mucho cuidado en la conformación de mi equipo. Obviamente, polémica siempre habrá. Reconozco la valía de todos aquellos que convoqué, desde Pepe Irabien, desde Víctor Alcérreca, que también, pues, un hombre que, al igual que como tú me dices, no muy popular. No, claro. Pero muy eficaz, un hombre. Sí, muy serio, muy inteligente, con mucha sapiencia. Sí. Pero no con experiencia política. Sí. Pero bueno, vuelvo al tema de
de la necesidad de ceñirnos a un proyecto que al final nos dio muy buenos resultados, porque tuvimos una visión general de lo que se necesitaba en el Estado, gracias a ese plan de gran visión, y es así como pudimos atender necesidades de la ciudad de Chetumal que demandaban dinamismo económico, que logramos llevar inversión hasta crear Plaza Las Américas, que también generó su polémica, pero llevamos Plaza Las Américas, que atendimos el drenaje profundo de la ciudad de Chetumal, y también nos fuimos a las demás regiones, a Cozumel, hicimos una gran inversión en el ocultamiento de todas las el cablerío a lo largo de todo el bulevar. Esa fue una obra muy apreciada por los cozumeleños, alrededor de 200 millones de pesos, en darle la del malecón. Todo el malecón. Que en el gobierno de Carlos Hernández, ¿no? Sí, sí, Carlos recuerdo. Hernández. Bueno, y atendimos el centro del estado con hidroponía maya, creamos este gran invernadero. Buscamos en los equilibrios, ¿no? Este invernadero para traer tecnología. Sí, obviamente hubo cosas muy buenas. Sí. Muy, muy buenas. Bueno, o sea, desde el punto de vista de turismo, creamos el puerto de Mahahual, que desde el tercer año de existencia de ese puerto, se constituyó en el segundo puerto receptor de cruceros en el país. Sí, son los tratos, los acuerdos con las navieras, ¿no? Sí, hacía falta. A darle vida. Gracias a ese proyecto de gran visión, logramos crear, ordenar el crecimiento de la Riviera Maya, que se nos vino afortunadamente gracias a esas ideas de gente conocedora de la actividad turística que yo convoqué a integrar a mi gobierno. Ahí está Guillermo Martínez, que formó parte al inicio del gobierno. Ahí está Artemio Santos, y que ayudaron a ordenar este crecimiento de lo que era el corredor Cancún-Tulum, y que gracias a los buenos oficios de ellos, a la concurrencia de las opiniones de toda la hotelería, bautizamos como la Riviera Maya, y que hoy es una marca mundialmente conocida como Cancún, ¿no? Pues sin embargo, yéndonos al tema político partidista, los priistas lo asemejan como los panistas a Fox. Dicen que fue el inicio del ocaso del PRI en Quintana Roo, en su gobierno, que no le inyectó lo que le inyectaban otros gobernadores, tanto en atención como en recursos, ¿no? Pues, debe haber una razón, supongo, ¿no? Bueno, en atención, yo reitero mi defensa para mi actuación, obviamente. Yo nunca sentí haber descuidado a la ciudadanía. Yo tuve siempre la convicción de que había que estar cerca de la gente. Atendimos, quizá hasta se nos pasó la mano concentrando nuestra atención en el medio rural, y me atrevo a afirmar esto porque en la elección intermedia... Finalmente son los que lo llevaron al triunfo, ¿no? En la elección intermedia, sí, fueron precisamente la elección intermedia, cuando teníamos a Víctor Alcérreca de plurinominal, no pudo llegar a la plurinominal porque ganamos todo. Entonces, si ganamos todo, esa idea de que no teníamos cercanía con la gente, de que descuidábamos al PRI, pues no creo que tenga algún asidero, ¿no? Yo lo digo en base a lo que documentalmente se me viene a la mente, ¿no? Se alza una rebelión en Felipe Carrillo Puerto con priistas de todo el estado que encabezan, entre otros, Mildred Ávila, que militaba en el PRI en aquel entonces, Carlos Cardini, Carlos Hernández, en fin, varios. Carlos Hernández era diputado local en ese entonces, y ellos imponen a Carlos Hernández como presidente del PRI. No es el gobernador, no son sus huestes, sus allegados, y entonces el control del priismo aparentemente se empieza a perder después de que obviamente pues usted llega con un priismo que prácticamente
pues no estaba del todo animado, ¿no? Y se animan, pero desde la rebelión. Así es como yo lo registro, ¿no? Incluso en el propio periódico La Crónica hubo un encabezado en primera plana de la rebelión priista. Bueno, yo registro, obviamente, esta rebelión, aceptando el término. Que después, obviamente, sí, se cuadraron, sí, ¿no? O sea, aceptando el término, ¿por qué? Porque, precisamente por lo que comentábamos al principio de nuestra plática, vivimos un proceso único en la historia del país, cuando menos en el PRI, de apertura en la selección de candidatos. Y precisamente esa apertura generó, desde la perspectiva del propio partido, con el paso del tiempo, generó divisiones. No gustó mucho esa forma de definición de una candidatura, y entonces empezaron los desprendimientos. Ustedes recordarán, sí, Joaquín González Castro, Jorge... Sí, el año 2000 fue precisamente Nicolás, ese parteaguas. Sí, sí, y entonces pues tuvimos que aplicarnos en la búsqueda de la unidad partidaria, y para ello, obviamente, como gobernador, entendí que era muy importante abrir los espacios de participación para todos los grupos. Todos tuvieron invitación a participar en el gobierno. Los que aceptaron desde un primer momento les fue muy bien. Ahí está Héctor Esquiliano, que llegó a ser el coordinador de los diputados inmediatamente que arrancó el gobierno. Héctor Esquiliano, que había sido secretario de gobierno de la anterior administración, no había... ¿Él participó? Sí, sí, sí. Ah, carajo, no me acuerdo. Sí, entonces no había manera de decir... Yo pensé que se había huido también. Que estábamos marginando. No, bienvenidos todos. Todos los que quieran participar tienen espacio en la administración. Y yo cuidé mucho esa parte, porque como vivimos un proceso único, en un primer momento hubieron simpatizantes, gente comprometida con el precandidato Joaquín Hendrix, que obviamente aspiraban a ocupar las principales carreras. Claro, como siempre pasa. ¿Sí? Y yo tuve que reunirnos cuando terminó la primera parte y ya fui candidato. Les dije, señores, vamos a la siguiente etapa, y en la siguiente etapa hay que ser incluyentes. Tenemos que darle participación a todos. Y las principales carteras, llegado el momento, no van a ser solamente para este grupito. Se dio esa famosa reunión que no sé si sea leyenda urbana o no, esa famosa reunión donde Mario Villanueva convoca toda la clase política priista del estado para decirle, vamos a apoyar a Joaquín Hendrix Díaz para la gobernatura. Yo, ¿sí se dio? Yo tengo algún testimonio de que sí se dio, sí existió. Yo no estuve presente. No estuviste presente. Yo no estuve presente. Pero sí sé que... ¿Hubo un pacto entre tú y Mario? Pues... Digo, sé que hubo varios, pero ese es el particular. Yo creo que fue un poco la conciencia del gobernador, que ya venía a venir muchos problemas para sí mismo. Sí, claro. Ya los traía. Sí, ya los traía. Y por otro lado, las diferencias con la persona que él estaba impulsando. Eso ustedes lo registran muy bien. Mis contendientes fueron la compañera Adi Joaquín y Sara Musa. Entonces, todo indica, los actores políticos se lo podrán confirmar, que la preferencia del gobernador en ese momento era hacia la precandidata Adi Joaquín, porque... Pero reculó, como se dice coloquialmente. Le habían hecho sentir al gobernador que esa era la tendencia. Hubo un pacto de protección. Ernesto Zedillo, que Ernesto Zedillo quería que fuera. Digo, eso es un voz populi, aunque no hay manera de comprobarlo, ¿no? Sí. Pero hubo un pacto de que yo te pongo, yo te hago gobernador y tú me proteges. No. O sea, que tal vez, no que tú hayas aceptado.
No, 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 no. Porque es natural que lo pueda insinuar. Sí, es natural, pero no, no había una comunicación tan fluida. De hecho, el diseño del proceso interno a cargo de Mariano Palacios Alcocer, presidente del PRI, apoyado por Carlos Armando Biebrich, secretario de Elecciones, el diseño, no sé si ustedes recuerdan, fue constituir una comisión ciudadana que validara el proceso interno del PRI. Esa apertura de casillas en todo el territorio del Estado, la recopilación de la información y el recuento de votos, estuvo a cargo de un órgano conformado por ciudadanos quintanarroenses. Ningún miembro del Partido Político. Yo no creo que haya o que esté en tela de juicio el triunfo en la contienda interna priista de Joaquín Gendriz Díaz. Yo no creo que esté así, ¿no? Porque si un gobernador muy popular y muy controlador, además de su sistema, pues te dice, yo te voy a hacer gobernador, pues te hace gobernador. Sí. O candidato, vaya, por lo menos. Tenemos que asumir una cosa. Mario Villanueva ha sido el gobernador líder de masas más importante de este estado, líder de masas. No, no el gobernador más importante, el gobernador líder de masas. No hay otro. O sea, es una realidad. El gobernador más paradójico también, Mario Villanueva, ¿verdad? Puedes ponerte a hablar de él lo que quiera, bien o mal, pero siempre vas a hablar de él. Y en ese escenario, Mario Villanueva decide apoyar la candidatura de Hendrix, lo cual se veía extrañísimo. O sea, bueno, hasta hoy es difícil de entender por qué, ¿no? Pero yo quiero preguntarle al alma de Joaquín Hendrix, ¿cómo vivió esa disyuntiva en la gobernabilidad, entre Villanueva y él, cuando él ya era gobernador? Ah, muy interesante. Muy profunda, además, esa pregunta. La verdad es que lo que aconteció, tanto en el proceso interno como en la elección constitucional, que fue de un grado muy importante de tirantez, una circunstancia muy difícil que vivimos, tanto el gobernador que salía como el candidato. Al final, yo les puedo decir con gran satisfacción que la actitud de mesura, de prudencia de mi parte, encontró eco en aquel gobernante que estaba acostumbrado a imponerse, y pudimos dialogar muy bien. Al final, Mario Villanueva fue de los que más me ayudaron a salir adelante. No, eso no lo, de la campaña. Eso no queda duda. Eso lo tengo que decir, ¿no? Y dialogando con él cercanamente, lo que antes nunca había sucedido, como candidato yo tuve una gran cercanía ya con Mario Villanueva antes de que pues, sucediera lo que sabemos, ¿no? Que se tuvo que ir. Uh-huh. ¿Y le robaste? ¿Le robé qué? Como él dice, como dijo y repitió muchas veces. Pues no sé qué. No sé qué, pero... Digo, nunca hiciste un desmentido. No. Tal vez no lo ameritaba, tal vez sí. Y esa es la pregunta, ¿por qué no un desmentido de lo que él te acusó siempre? ¿Que me ¿Y te acusó de qué? De que le robaste los periódicos, de que le robaste los inmuebles, de que lo traicionaste. No, absolutamente no. Yo tengo en ese sentido la conciencia tranquila. Podrá él directamente acusar a alguien más, pero a mí en lo personal, yo lo único que hice siendo gobernador fue, me esmeré, y ahí está la familia que lo diga, a atender a la familia. Ahí está la señora Villanueva, en su tiempo, lamentablemente ya extinta, doña Toñita. Yo me dediqué a atenderlos en lo que podía, en lo que humanamente
era posible, ¿no? Por ahí hubo alguna presión indebida de un hermano de Mario, que ahí sí, obviamente, pues, le dije que de ninguna manera, ¿no? Que yo ya tenía comunicación con su mamá y con la esposa, y que por esa vía... Es que quizás él esperaba pues que Hendrix le diera todo y lo apoyara en todo y diera la cara por todo y hasta que le pagara a los abogados quizás, ¿no? Yo quiero decir que resulta muy interesante, muy difícil gobernar en las condiciones en que le tocó gobernar a Hendrix, de verdad. O sea, yo no hubiese aceptado la candidatura en esas condiciones, ¿no? Bueno, corría. Bueno, Sara Musa sí lo hubiera sido. Corría la versión de que en cualquier momento yo dejaba la gubernatura, ustedes lo recordarán. Sí, se corrió la versión. Uh-huh. Yo lo tomé como una estrategia mediática, pero pero no, era muy difícil. Era muy difícil. Hay quienes aseguran que eras una cuota del ejército. Esa es otra. Otra leyenda urbana. Ese es otro tema muy interesante, muy, muy interesante. ¿Nos podrías explicar? Lo primero que les debo de decir es, yo siempre reconoceré mi pertenencia a la institución y reconoceré que los principios aprendidos en la institución, mi formación militar, me ayudó a llegar a la gubernatura, pero sobre todo me ayudó a salir con la frente en alto de la gubernatura. Eso es lo primero. Pero lo segundo es, sí, es que a lo largo de la historia del país se venían dando gubernaturas que eran efectivamente cuotas del ejército, acuerdos tomados desde la presidencia de la República para favorecer a algún militar de alto rango para que se responsabilizara de alguna entidad federativa. Así eran los acuerdos. Por características X, ¿no? Sí. Era el ejercicio de poder en ese momento. En aquel tiempo. A mí me toca llegar en un momento en el que vale la pena aquí ponerlo sobre la mesa. Cuando yo voy a ser candidato a diputado federal, se empieza a manejar esa especie de que es la cuota del ejército. Y un día recibo una llamada del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Luis Donaldo conoció. Joaquín, necesito que vengas a verme. Él era presidente del PRI. Y voy a verlo. Y platico con él y me hace saber su preocupación, que él venía percibiendo que en los altos mandos del ejército había inconformidad porque se estaba manejando que yo era cuota del ejército. Y en aquel momento las más altas autoridades de la institución no habían hecho ninguna propuesta. Así es que, ¿cómo le hacemos para sostener tu candidatura? Pues eso tú lo tienes que arreglar, porque si se opone la institución, entonces sí estás frito, ¿no? Claro. Entonces yo, desde luego que entendí el mensaje, y yo fui con mis superiores jerárquicos a la Secretaría de la Defensa Nacional a hacer saber la circunstancia que estaba viviendo, que había sido propuesto para ser candidato a diputado federal, que quien me había propuesto no había hecho esa consulta o la consulta correspondiente, ¿no? Y sí se manejaba que era una propuesta del ejército, cuando en realidad era un manejo político local. Pero, obviamente, ya estando ante el secretario de la Defensa Nacional, señor secretario, yo estoy en sus manos. Si usted, desde luego, no está de acuerdo, pues yo ya no tengo nada que hacer. O sea, quiero entender, para poder transcribírselo a nuestro auditorio, ¿usted ganó sus candidaturas por mérito propio
aunque eran consideradas como cotas del ejército, pero no la eran, no lo eran, perdón. Usted va, le dice al comandante en jefe sí. del ejército en ese momento, que no me refiero al presidente de la República, sino al general. Sí. Yo no soy cuota, lo están manejando así, pero si usted decide que yo me haga a un lado, yo me hago a un lado, sí. aunque haya sido mi mérito. Sí. Él dice, no, bueno, es tu mérito, estás ahí, pero, pues sí, de alguna forma u otra, pues sí eres cuota. Sí. Aunque no sea el ejército sí. el que te promueve. El ejército cuando menos no me vetó. ¿No? Claro. Y entonces... Ni te vetó ni te promovió. Simplemente... Luis Donaldo conoce. No, entonces sí lo apoyó. Ah, no, claro, pues sí. Entonces pues sí. Luis Donaldo Colosio recibe la llamada. No hay problema con el Seo Hendrix. Adelante, ¿no? Esto que estamos ahora platicando, creo que tiene que ir para la nueva generación de políticos. No todo lo que parezcan tus circunstancias locales son tus circunstancias superiores, tus circunstancias que deciden. Todos hacen un juego político, incluso en un régimen democrático. Entonces, a veces los argumentadores, los líderes de opinión, como son muy mecanicistas, tratan de simplificar las cosas, pero vivir la política donde tienes que dar la cara y tienes que decir, yo no lo impulsé así, estoy en sus manos. No, y minimizar sí. a alguien. Eso es política. Un argumentador político, uno de estos que sale argumentando siempre, le es muy fácil porque no sí. tiene que dar la cara a nadie. Y minimizar a alguien sí. en política es un gran error. Sí. Porque sí. precisamente don Joaquín Henrys Díaz en ese entonces era minimizado. Nadie le apostaba que Joaquín Henrys llegara a ser gobernador. Obviamente cuando ya era gobernador todos querían su bendición y su apoyo y su amistad y eso sucede comúnmente en política, ¿verdad? Sí, efectivamente. Todo esto que estamos comentando es muy valioso. Espero que sea una buena aportación para, sobre todo para las nuevas generaciones de políticos que, por supuesto. Que también ahí es, me permito abordar este aspecto, es a donde hemos fallado las instituciones políticas, los partidos políticos. Los partidos políticos, por definición de ley, por definición constitucional, son la plataforma para que la ciudadanía, deben ser, es el ideal, es lo que, el espíritu de la ley, la plataforma para que el ciudadano se incorpore a la vida pública, a los cargos de elección popular. Pero en la práctica se vuelven espacios cerrados y entonces aquí no pasa nadie si no es con la venia de los que ya estamos adentro. Correcto. Y eso es una deformación de nuestra democracia. Yo creo que por el contrario, hoy los partidos políticos debieran acreditar, hasta debiera ser, desde mi punto de vista, obligación para los partidos políticos la capacitación política, hasta un poco la distorsión de mi formación militar, casi hasta estableciendo como condición para obtener una credencial de elector que el ciudadano tenga una capacitación cívica, una carta ciudadana. Que sepa por quién van a votar. Pues para que sepa qué son los partidos, qué son, quién es, para qué sirve un regidor, un diputado. Es como darle una tarjeta de crédito a alguien que no sabe cómo. Exacto. Entonces, ¿Qué importa hoy, sacando todo lo que nos ha dicho Joaquín hoy? A ver, los nuevos políticos tienen que entender, si llegas, procura saber si tu dimensión es la lucha entre las contradicciones que tienes dentro. Entre los que te apoyan y los que te odian. Pero si tu dimensión no solo es eso, sino que es el de dar un salto de calidad, junta eso más lo otro. Sí. Pero si tu dimensión es negar, llegar a la negación del pasado, es decir, ya pasaste, acá me formé, pero hoy soy otro. Creo que allá está Joaquín Hendrix. No, o sea, le tocó.
me tocó verlo como priista, 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 muy priista, ¿no? Acérrimo priista. Acérrimo priista. Y como gobernador, a lo lejos veía yo un hombre atribulado, porque tiene que ser así, luchas con tu alma, ¿no? Sí. ¿No? ¿A poco no? Así es. Descansas, no descansas. Para nada. Para nada. Para nada, nada. Sí. Y tienes que negar el pasado. El pasado revolucionario, el pasado del estado de bienestar, el pasado de la posguerra, lo tienes que negar, pero es que eso eras tú y lo tienes que negar. Sí, y porque, donde no lo niegues. Sí. Porque si de algo careció el gobierno de Juan Ignacio fue de socialismo. Claro, así es. No hubo socialismo. No hubo. No. No, no podía haber en ese momento. ¡Ah! Claro, pero esto que comentas, Tomás, es como la transición, y esto lo aprendemos en la Universidad de la Política, en la Cámara de Diputados, a convivir con todas las filiaciones políticas. Sí. De tal suerte que cuando das el salto de un partido político a una responsabilidad que es para todos, que es para servir a todos, ya lo aprendiste en la Universidad de la Política, que es la Cámara de Diputados, que no tienes por qué pelearte con nadie, puedes tener diferente punto de vista, diferente opinión, y vas a defender tus convicciones en la tribuna, pero en el momento en que terminaste de hacer tu defensa, esa es mi posición, querido amigo, esa es mi posición, compañero, ahora tu turno, ¿no? La lección de esta charla es: políticos, hagan el conflicto, eviten la ruptura. Exacto. ¿No? Fíjate, yo creo que este ha sido ha habido varios de los mejores programas que hemos tenido, don Tomás, y no podemos cerrarlo sin hablar de dos programas que ya hemos tenido, uno con Eduardo Bando y otro con su ex esposa María Rubio. Sí. Dos temas que quiero tocar de manera muy, muy respetuosa, ¿no? Un Eduardo Bando dice: no me cumplió Joaquín Méndez Díaz. Él me dijo que iba a ser el presidente municipal y después no me dio las condiciones, yo me las tuve que ganar. Porque él luchó contigo para que fueras un gobernador, uh-huh, ¿no? Sí. Partamos de ahí, ¿no? Y luego vamos por el tema de María, que también ya la entrevistamos, sí, y sale posteriormente, ¿no? Sí. Pues en el tema con Eduardo Obando, lo que puedo decir es, sí, hubieron acuerdos. ¿Reconoces tu error? Reconozco que hubieron acuerdos, pero no con la exactitud que estamos platicando. Okay. ¿No? O que él afirma. O que él afirma. Hubieron compromisos. Yo creo que desde el punto de vista de Eduardo, de mi compadre, a quien siempre le profesaré el más amplio afecto, nunca me he alejado de él, yo en lo que a mí corresponde, yo siempre lo procuro, pero él se quedó con la idea de que yo lo iba a impulsar a la gubernatura del estado. Porque es de los usos y costumbres priistas. Sí. Lo lógico. Pero bueno, eso mismo me decían otros compañeros que querían también que el gobernador fuera el padrino de la candidatura. Claro. Y mi posición, toda vez que yo emergí de un proyecto democrático, de un proyecto abierto, pues no podía variar mucho mi punto de vista, a pesar de que desde la propia dirigencia del PRI se había echado marcha atrás en la idea de mantener los procesos democráticos. Pero yo insistí en que debía ser precisamente un proceso con cierta apertura, si no de la misma magnitud que había. Y en cierta forma, que bueno, porque ganó por mutis propios. Bueno, ¿qué pasó? Yo atendí, si alguna respuesta le debo a Eduardo Bando, fue: tú ya hiciste tu trabajo, crees tener... derecho, crees que es tu momento para llegar a la gubernatura,
la presidencia municipal. No, no, pero primero hablaba de la presidencia municipal, después de la gobernatura. Sí, sí, sí. La presidencia municipal, bueno, pues los jaloneos normales, ¿no? Yo ahí no registro situaciones de mayor conflicto, más el tema de la gubernatura. ¿Por qué? Porque ya en el tema de la gubernatura, incluso yo había dialogado con el presidente nacional del partido, mi idea de que se abriera el proceso. Pero la respuesta fue, no están dadas las condiciones, gobernador. Vamos a ¿Pero se abrió? Claro, se tomó la decisión originaria de cerrarlo, pero al final, por el diálogo que yo tuve y en atención a la inconformidad de Eduardo, concretamente. No, y Eduardo era senador, ¿verdad? Pues eso se abrió. También él estaba ahí. Y fuimos a una asamblea de delegados con el ánimo de que se transparentara la decisión, ¿no? El otro. Tuvimos una charla muy interesante con su ex esposa María Rubio, muy agradable. Ella realmente lo respeta mucho, habló muy, muy bien de usted. Yo le dije, yo percibí que Joaquín Kennedy ya siempre estuvo muy contento o aceptó mucho el hecho de tener a una primera dama que empujara el Estado con sus acciones, con sus actividades. ¿Qué pasó? Pues lo que suele suceder en las parejas, ¿no? Cierto grado de incomprensión. A lo mejor reconozco de mi parte algún alejamiento de ella, y que eso le hizo dudar de lo que yo estaba haciendo y tomar una decisión de llevar a la vida pública las cosas que nosotros estábamos viviendo, ¿no? Y esa circunstancia, desde el punto de vista de quien era el gobernante, a mí me parecía, porque habían otros elementos que me hacían pensar de esa manera, que me restaba autoridad. Claro. Y no es porque no la quisiera compartir con quien era la parte social del gobierno, sí, pero cuando ya se pasaba la frontera de lo que razonablemente debía ser, y ese fue mi valoración del momento, yo creí que era mejor poner límite a eso que estaba sucediendo y no romper con la familia, sino dejar constancia de que yo tenía aprecio por el trabajo que ella hacía y qué mejor manera de que asignarle la responsabilidad. ¿Y la salida fue de la mejor, de la mejor manera? ¿O considera que no hubo otra? Fue dialogado con ella en familia. No le pareció, obviamente, a ella. Todavía expresó sus inconformidades, buscó la manera de expresarlo, hubo la libertad para que lo hiciera, pero con el paso del tiempo y con la labor que hice con los grupos de mujeres del Estado, explicándoles en cada momento la desavenencia familiar, pues finalmente se me entendió. Y vale la pena aquí retomar el tema de las mujeres, porque... ¿Por qué me entendieron las mujeres del Estado? ¿Cómo no me iban a entender si yo me había puesto prácticamente en manos de las mujeres en Quintana Roo? Registren ustedes que hubo un momento en el que tenía presidenta del tribunal, presidenta del Congreso, secretaria de Finanzas, procuradora general de Justicia del Estado, secretaria de Educación, las más importantes responsabilidades del Estado en manos de mujeres. Yo me sentía muy tranquilo porque los recursos del Estado en manos de las mujeres, la justicia en manos del Estado, la política, en manos de mujeres, confiando en la operación de las mujeres. Entonces, cuando se vino
el conflicto para mí fue fácil acercarme a, claro, a estas representaciones y a... Y yo creo que además, y, no lo menciona, tal vez no lo ha dimensionado, tal vez sí, tal vez no, no lo sé, pero yo quiero sumarle algo más, ¿no? Creo que ese conflicto lo ayudó a regresar y permanecer en el Estado y a cambiar el régimen que tenía en favor de los quintanarroenses. Pues mira, así lo veo yo. Qué buena oportunidad también esta. Se especula, se ha dicho, se me endilga la especie de que yo era viajero. ¿Saben ustedes que yo no asistí a más que un par de eventos de turismo, de los eventos internacionales de turismo? Yo no salí mucho del Estado y se dice que fui muy viajero y no es cierto, yo salí a cuestiones específicas. Ese viaje del cual derivó el conflicto se dio en razón de mi interés bien calculado de traer Fórmula 1 a Quintana Roo. Yo fui a Europa a perseguir a Bernie Eccleston, sí, el presidente de Fórmula 1. Hizo un evento aquí en Cancún, sí, al respecto. Sí. Para convencerlo, y él me mandó con su diseñador de pistas de Fórmula 1 para que el diseño fuera lo que él quería. Y él estaba encantado con traer Fórmula 1 a Quintana Roo. Entonces, yo le encargué esa encomienda a Artemio Santos y fui con él. En esa ocasión sí fui con él porque consideré que era muy importante la presencia del gobernador. A los eventos mundiales de turismo, bueno, pues tenía yo un secretario de turismo de todas mis confianzas, que él era capaz de hacer las negociaciones que procedieran a nombre del Estado, tanto Guillermo Martínez como Artemio Santos. Pero en algunos casos específicos yo salí, pero yo no iba a todos los eventos de turismo de todos los años. Entonces ahí lo que falló fue la comunicación. Sí, sí, sin lugar a duda, sin lugar a duda, la comunicación. ¿Y por qué? Les voy a decir, para aquellos que empiezan todavía la política, cuando uno de los miembros de la pareja sube, su perspectiva cambia. Claro. Y dependiendo de la perspectiva que manejas, vienen muchos conflictos. Los políticos pagamos un alto costo familiar, increíblemente, de verdad, de verdad, en serio. Sí, yo pero sí, desde luego necesitamos, porque mi generación no lo tuvo, necesitamos una mejor formación ética, pero así como nos fue, pagamos un alto costo. Sí. No le echamos la culpa a nadie, pero así fue, ¿sí? Sí. Y habrá que decirle a los nuevos políticos y a las nuevas políticas, cada escalón que subes es una perspectiva diferente y tu relación de familia cambia inevitablemente, a menos que tengas una formación filosófica muy fuerte que te mantenga, y a veces aún teniéndola, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Sí, pero lo primero que me parece que... Pero no es una justificación de nada. O sea, nada más hay que tenerlo, claro, en cuenta porque... Claro, claro. Porque claro, los gobernantes dependen de sus circunstancias familiares, ¿no? Sí. Cuando lo vemos con las monarquías europeas y todo, dices, uy, Dios mío, ¿qué pasa? Pero lo primero que creo es, hablando de nuevos políticos, hablando de las nuevas generaciones, que una responsabilidad que tenemos los que ya hemos transitado las más importantes responsabilidades, hay que fomentar la participación, el interés de las nuevas generaciones, claro, en la política. Eso es lo, sí, primero. En la política. En la política. No en la gerencia, no, en la, pero en la política. En la política, porque en la medida en que las nuevas generaciones se interesen por la política, nos va a ir mejor. Nos va a ir mejor porque dejamos de ser los mismos que vamos moviéndonos de una organización política a otra, vamos refrescando la participación política y esa formación fresca de las nuevas generaciones
también nos va a dar una mejor percepción de lo que nos corresponde hacer en las más altas responsabilidades, ¿no? ¿Qué tenemos que sacar de conclusión de esto que nos dice Joaquín? La política, la actitud y la acción política corresponde al Estado. El Estado corresponde a la política. Cuando usted toma decisiones gerenciales, responde a otro interés, ¿sí? Claro. Lo que tenemos que evitar es tener, sobre todo ahora que se acercan elecciones, no vote por gerentes, por favor, porque está terrible, ¿no? Y yo creo que... Eso siempre lo dice don Tomás. Ahora me toca decirlo a mí. A veces uno vive la historia y conoce de las anécdotas, pero este tipo de programas nos ayuda a darnos cuenta que no sabíamos mucho realmente de lo que es real, valga la redundancia. Y yo agradezco mucho esa apertura que ha tenido el exgobernador Joaquín Henríquez Díaz, el que nos, no solamente que nos haya invitado a su casa y nos haya invitado un tequila riquísimo, por cierto, que no sé cuál sea, pero está muy bueno, sino que hay abiertos. Yo vi hoy, no sé usted, don Tomás, a un Joaquín Henríquez Díaz dispuesto a decir las cosas tal como las piensa, las siente. En un principio, un poquito el político que se cuida, pero después se soltó. Y no le echo la culpa al tequila porque no ha tomado mucho, que digamos. Bueno, eso le agradezco, ¿no? Muchísimo. Yo siempre he sido un político, una formación ideológica muy fuerte, una formación filosófica también interesante, pero reconozco que en el vaivén de la política tuve una coincidencia muy interesante con Joaquín Henríquez Díaz, ¿sí? Ahí nos fuimos y yo veía las diferencias y decía, pues si te vas a tirar, tírate, ¿no? Pero es muy interesante porque esto fue la formación del Estado, ¿no? O sea, nunca fuimos adversarios, si hubo momentos en que tuvimos que decirnos algunas cosas, pues no las dijimos y ya nada más, no pasa nada. Así es. Es lo más bonito, ¿no? Es saber procesar ese tipo de cosas y actuar como políticos, pensar en los fines de la política, porque los fines de la política son nobles. Claro. En el camino los políticos distorsionamos esos objetivos, pero los fines de la política son nobles. Y hay que pensar siempre en que en la búsqueda de responsabilidades en la política debemos de tener objetivos, debemos de tener visión de lo que queremos hacer, no andar dando tumbos en el momento en el que se nos da el privilegio de tener una responsabilidad. Porque, por ejemplo, hoy, aprovechando esta oportunidad que ustedes me dan, yo les preguntaría, bueno, estamos aquí viviendo este momento, ¿en qué Quintana Roo estamos viviendo? ¿Qué sigue para este Quintana Roo? Bueno, pues para este Quintana Roo lo que necesitamos es armonía política, necesitamos que esto venga desde luego desde el orden central, de que incluso en este régimen pluripartidista que vivimos, sin tratar de menoscabar esa participación pluripartidista, creo que somos demasiados partidos políticos. Creo que el umbral de participación de los partidos para mantener el registro debiera incrementarse para que seamos menos y para que haya autenticidad en la estructuración de los partidos políticos. Claro. Y no seamos grupos familiares, grupos de interés, los que conformamos organizaciones políticas. Hay que poner un poco más elevada la mira para que seamos una mejor sociedad. Yo creo que eso nos hace falta, y cuando actuemos de esa manera, yo creo que entonces habrá más profesionalismo en la política y entonces nos ocuparemos de tener una mira más elevada, de buscar las responsabilidades para alcanzar objetivos concretos. ¿Qué falta en Quintana Roo? En Quintana Roo falta que en el sur del estado concretemos el recinto fiscalizado estratégico, falta que
ampliemos las oportunidades en el campo, quizá creando proyectos acuícolas. ¿Qué falta en Lázaro Cárdenas? ¿Qué falta en Puerto Morelos? ¿Qué falta en Bacalar? A lo mejor el fomento del ecoturismo. ¿Qué falta en Cancún en materia de comunicaciones, de vialidades? El óptimo aprovechamiento de la laguna de Nichupté, con embarcaciones que no contaminen, el aprovechamiento de los espejos de agua, como sucede en cualquier lugar del mundo, sin contaminar, pero permitiendo que en el tránsito de cotidiano de los ciudadanos a su trabajo disfruten su entorno, y eso se puede hacer en la laguna de Nichupté. El puente sobre la laguna de Nichupté, sin necesidad de afectar los ecosistemas, es un proyecto que viene desde hace muchos años. Sí, es tiempo que ya lo tengamos. A lo mejor necesitamos Bueno, se supone que ya es una realidad. Perseverar, sí, ya es algo que ya está autorizado, vamos a ver cuándo se da. Perseverar en tener un home port, polémica en el norte, pero ¿qué tal en Mahahual? Mahahual podría ser. Que no pudiera ayudar al desarrollo. ¿Activaría la economía? Pues sí, Ixcalac es un sitio precioso, la bahía de Chetumal hay que aprovecharla. En fin, caray, hay que atender los problemas del momento, pero no perder la perspectiva del futuro. Sin duda. Salud por eso. Causita. Muchas salud. Gracias nuevamente, don Joaquín Kennedy Díaz. Muchas gracias. Joaquín, es un gusto, de verdad. Un placer. Muchas gracias. Y bueno, le toca cerrar a usted el programa, yo lo abrí. Yo creo que hoy tuvimos una interesante charla. Que cada quien saque sus conclusiones. Por lo pronto, nosotros ya sacamos las nuestras. Nos enriquece, ¿sí? Nos enriquece, y creo que tenemos que ir modificando la actitud. Así deberíamos de pensar todos los mexicanos. Claro. Y no estarnos buscando a ver en qué coincidimos sí, en qué no, o si nos vamos a... Nadie es monedita de oro. Hay que armar, construir a través del conflicto todo. Sí. Así es, así es. Gracias, no, gracias. Muchas gracias. Por todo. Muchas gracias. Caray.